Hola, hola, saludos. Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar la manera de cómo usar Telegram sin un número de teléfono. Cómo vamos a usar esta aplicación de mensajería instantánea sin un número de teléfono. Por eso quiero que te quedes hasta el final de este video para que veas cómo lo hago. Como puedes ver, estoy en el escritorio de mi teléfono. Lo que voy a hacer a continuación es abrir Telegram y te voy a mostrar el proceso de registro. Que si sí es necesario ingresar un número de teléfono en el proceso de registro para recibir un código de verificación. Este paso, que es el primer paso para registrarse en Telegram, si sí es necesario, porque Telegram lo que hace es enviarnos un código, el cual tenemos que ingresar aquí y automáticamente podemos empezar a usar la aplicación de Telegram. A continuación te voy a mostrar eh, la manera de cómo usar Telegram sin el número de teléfono. Abrimos Telegram, pues ya registrado y nos vamos a la parte de ajustes. Le vamos a dar clic aquí donde dice ninguno, que es eh, nombre de usuario. Como ven yo no tengo ningún nombre de usuario. Ahí le damos clic y voy a elegir un nombre de usuario aquí, un nombre de usuario que esté disponible. Vamos a colocar Jorge L1521, porque el Jorge L15 yo lo estoy utilizando en otro Telegram. Y vamos a colocarle el 21. Como ven, no está disponible el Jorge L. Fince. Simplemente tengo que agregar el 21 y darle clic en la palomita. Lo que vamos a hacer a continuación es darle clic en privacidad y seguridad. Como ven, ahí sigue apareciendo mi número de teléfono. Y vamos a darle clic en número de teléfono. Aquí dice, ¿quién puede ver mi número? Vamos a decirle que nadie. Vamos a ocultar nuestro número. ¿Y quién puede encontrarme por mi número? Aquí podemos poner todos o mis contactos. Elegimos mis contactos y le damos clic a la palomita. Nos salimos de aquí, nos vamos a mi otro Telegram y voy a buscar ese Telegram al cual acabo de ocultar el número con el nombre de usuario, cierto. Vamos a escribir Jorge l 21 y automáticamente me aparece aquí. Le damos clic y le damos clic nuevamente al nombre y como pueden ver me aparece solamente el nombre de usuario sin el número de teléfono. Es decir, estoy utilizando Telegram en este caso. Con un nombre de usuario sin un número de teléfono. Es decir, mi número de teléfono está oculto. Como pueden ver amigos, eso es todo. Eh, espero que le haya servido este tutorial. Si te sirvió, compártelo, dale manito arriba. Suscríbete aquí a mi canal si estás viendo este video aquí en YouTube. Sígueme en mi página de Facebook. Si estás viendo este video aquí en mi página de Facebook. No olvides dejarme un comentario que en cualquier momento te lo responderé. Nos vemos. Chao.